Bienvenidos a Noticias UMH. La Universidad Miguel Hernández vuelve a la actividad tras las vacaciones de verano. Los primeros estudiantes que han llegado a los campus son los que tienen que realizar los exámenes de recuperación. En el informativo de hoy hablaremos además con José González Carbonell, el nuevo defensor universitario. Y veremos la tecnología de vanguardia que se emplea en la Universidad Miguel Hernández para ayudar en el aprendizaje del estudiantado. ¡Comenzamos! La Universidad Miguel Hernández desarrolla tecnologías que ayuden a los profesionales sanitarios y que mejoren la formación del estudiantado. Por ejemplo, en el Instituto de Bioingeniería han creado un robot para operar a distancia y en el Centro Cibor pueden imprimir estructuras anatómicas en tres dimensiones. Este robot ayuda a los cirujanos a operar. Es capaz, por ejemplo, de perforar huesos con gran precisión y permite incluso operar a distancia. Lo han desarrollado investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Lleva incorporado un dispositivo que se llama háptico, que permite sentir las fuerzas, de manera que el cirujano nota si es un poco más duro, más rígido, más flexible, y es capaz de en tiempo real sentir como si realmente estuviera allí, como si realmente estuviera en el quirófano. Esta tecnología se crea en el Instituto de Bioingeniería de la UMH y después se aplica en centros como el Cibor para que la utilicen estudiantes y profesionales. También se ofrece a hospitales y centros de salud. Gracias a la colaboración que hay con el Instituto de Bioingeniería hemos podido desarrollar o ampliar nuestra capacidad de mejorar las prácticas de los alumnos. De hecho, tenemos aquí dos ejemplos. Uno de ellos es la utilización de gafas que permiten un mejor aprendizaje para aquellos estudiantes que no pueden ver en directo la operación o la técnica en concreto, ya que nada más que la puede hacer una persona. Y por otro lado, tenemos también la incorporación de fonendoscopios digitales que también nos ayudan a poder gestionar los ruidos que genera el propio cuerpo, tanto del corazón o de los pulmones, y poder reproducirlos en tiempo real y después incluso estudiarlos en tiempo diferido para poder hacer un mejor diagnóstico y también un mejor aprendizaje de todos los estudiantes y también el aprendizaje de los médicos. Además, la UMH puede escanear huesos, órganos o tumores e imprimirlos en 3D. Esto ayuda a los médicos, por ejemplo, a preparar operaciones complejas. Este es un ejemplo. En este caso, aquí lo que tenemos es un modelo tridimensional de la cabeza, en este caso de una persona. Y aquí veis, por ejemplo, estos son puntos de entrada para hacer unas técnicas neuroquirúrgicas concretas. Y tuvimos que hacer esto pues, para preparar, la cirugía de un implante, y es completamente real. Está basada, como veis, o sea, aquí dentro se puede observar un poco la médula, el cerebro, toda la estructura ósea, que en este caso es hueso fresable, y podemos hacer la planificación quirúrgica, podemos quitar la piel, tejido celular subcutáneo, músculos. Tecnología de vanguardia con sello UMH. Los campus de la UMH acogen desde esta semana a una parte del estudiantado, al que se tiene que examinar en la convocatoria extraordinaria. Los exámenes se prolongarán hasta el 13 de septiembre y las clases comenzarán poco después, el día 18. Les deseamos mucha suerte a todos. La UMH tiene nuevo defensor universitario. Se trata de José González Carbonell, que hasta ahora era el presidente de la Junta Electoral de la Universidad. Hemos hablado con él para conocer cómo afronta esta nueva andadura y sus planes de futuro. José González Carbonell es catedrático del Departamento de Estudios Económicos y Financieros. Es director de la Cátedra en Auditoría de Cuentas. Ha sido vicerrector de personal y presidente de la Junta Electoral. Y ahora añade a su currículum un nuevo cargo, el de defensor universitario. Pues en nuestra universidad el defensor universitario, o defensora evidentemente, tiene que ser una persona que lleve por lo menos 15 años dentro de la universidad en global, y al menos 8 de ellos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. A partir de ahí, pues se trata simplemente de presentar una candidatura al claustro universitario, que es quien finalmente elige al defensor universitario, y salir elegido, evidentemente.
La Defensoría Universitaria vela por los derechos y libertades de toda la comunidad universitaria, actuando con independencia e imparcialidad. Tramita consultas, resuelve posibles conflictos, actúa de mediador y formula sugerencias y recomendaciones. Me gustaría que la Defensoría se conociera, pero que no se utilizara. Quiero decir, eso sería el mayor reto, y es que nosotros tengamos un sistema de normativa que a la hora de aplicarlo lo hagamos tan bien que no haga falta recurrir al defensor. Ya sea de manera presencial o a través de Internet, la puerta de la Defensoría Universitaria de la UMH siempre está abierta. El 5 de septiembre de 1897 nació la botánica Catherine Warrington. Fue la primera persona en probar que el ácido bórico es esencial para el crecimiento de las plantas. Ella es nuestra protagonista de hoy de Ciencia en un Minuto. La botánica Catherine Warrington fue la primera persona en probar que el boro, en forma de ácido bórico, es esencial en muy pequeñas cantidades para el crecimiento de las plantas. Las plantas necesitan ciertos elementos químicos para crecer. Del aire y del agua extraen carbono, hidrógeno y oxígeno. De la tierra, los más importantes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos son precisamente los elementos que antes desaparecen del sustrato cuando se realiza una agricultura poco sostenible. Algunos nutrientes son necesarios en menores cantidades, como el boro, el hierro, el cobalto, el manganeso, el cloro o el yodo, entre otros. Warrington también demostró que las especies vegetales pueden tener épocas óptimas de germinación. Gracias a avances científicos y tecnológicos, el mundo vivió una tercera revolución agrícola durante el siglo XX. Algunas de sus consecuencias fueron negativas, como la excesiva explotación del suelo, pero se sigue trabajando hacia una gestión sostenible y responsable de la agricultura. Un congreso sobre economía y empresa, cursos, deportes, son algunos de los eventos de la agenda de la UMH para los próximos días. El 28 y 29 de septiembre se celebrará el Congreso Internacional Iberoamericano de Economía y Empresa, bajo el lema Hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es que universidades españolas e iberoamericanas intercambien investigaciones, conocimientos y experiencias en el ámbito de la economía y los negocios. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de septiembre. Encara eres a temps d'apuntar-te a algun curs d'estiu de la UEMAC. Aquest mes hi haurà cursos de fotografia crepuscular, de yoga i meditació, d'estadística o de poesia. Alguns seran presencials i altres en línia. Trobaràs tota la informació en la web de Cultura. La piscina del campus de Elche continuará abierta hasta el 30 de septiembre y puede acceder a ella todo el público de dentro y fuera de la universidad. Toda la información sobre horarios, bonos y reservas en la web de Deportes. El Centre d'Idiomes de la UEMAC ha obert la matrícula per als cursos d'anglès, valencià, italià i espanyol per a estrangers. Hi ha cursos en línia, presencials i semipresencials de diferents nivells. A més, la UEMAC també es pot certificar el nivell, ja que és centre examinador oficial de diferents idiomes. Un año más, la Universidad Miguel Hernández ha estado en las fiestas de Elche. Del 11 al 14 de agosto montó su tradicional racó en el Paseo de la Estación, por el que pasaron miembros de la comunidad universitaria, personalidades y vecinos del municipio que quisieron saludarnos, pasar un buen rato con nosotros y disfrutar de las mascletás. Si desean revivir las fiestas, pueden escuchar los programas que Radio UMH realizó en directo desde el racó. Están disponibles en la web que aparece en pantalla. Que los niños y jóvenes ilicitanos conozcan el Misteri desde pequeños. Ese es el objetivo de Anem a fer la festa, un material didáctico que ha editado la Universidad Miguel Hernández. Incluye pasatiempos, cromos, recortables, incluso podemos imprimirnos nuestro propio Misteri en 3D desde casa.
Con esta noticia nos despedimos. Hasta la semana que viene. Anem a fer la festa. Així es diu el material didàctic que ha editat la Càtedra Misteri d'Elx de la Universitat Miguel Hernández i que s'ha presentat en societat. Inclou 4 quaderns amb informació, retallables o passatemps perquè l'alumnat de primària i secundària d'Elx conega la seva festa. Además es un material que está pensado para la docencia, es decir, que los estudiantes y las estudiantes podrán descargarse el material como cuadernillos de trabajo, pero luego también tenemos o tienen, o sea, se ha puesto a disposición un material también para el profesorado. Y de esta manera pues creo que es redondo todo el material que se ha puesto en disposición. Yo solamente expreso mi deseo de que este material pueda llegar a todos los colegios y lo puedan distribuir todos los niños, porque tenemos la obligación de que tenemos que ayudar a que los niños lo conozcan y que sea una tradición que no se pierda. Aquest treball és fruit d'un equip de professors de diferents nivells educatius i amants del misteri. Cada quadern tracta una temàtica diferent: la vespre, la festa, la roa i la nit de l'alba. Cada uno de estos cuadernillos tiene su cuaderno del profesor, donde están pues las actividades con sus soluciones y algunas orientaciones o indicaciones que nosotras hemos considerado importantes para hacer cualquier actividad. Además, también tenemos una explicación general sobre las fiestas de agosto, pues para aquellos docentes que vienen a nuestra ciudad y no conocen nuestras fiestas. ¿Ves que explicar al nuestro alumno? Mireu, això, estos son los pasos del misterio. Això és una primera passa molt important, però hem d'anar més enllà, perquè el que volem és que el coneguem perquè l'entenguen, perquè el respecten i perquè l'estimen, com l'estimem nosaltres, no? La gent del poble, perquè és l'única manera que el patrimoni se perpetue al llarg dels anys. Tot el material es pot descarregar gratuïtament en la web de l'editorial de la Universitat Miguel Hernández. Així, a més, trobaran activitats complementàries, recortables, cromos i uns arxius per imprimir en 3D els personatges de la festa.